los tramperos no les importó recoger metralla de sus canteras. Los tramperos eran de lo más cruel y los despiadados eran todo lo contrario. No te dejes engañar por su nombre. Los llamamos así porque los muy cabezotas no querían renunciar a su dignidad y no pudieron soportar ejercer violencia no provocada. Pacifistas. No sé gran cosa sobre sus tácticas especiales. ¿Tenían alguna? No lo sé. Vete a hacer migas con un sanguinario o algo. Thank you.
buscarme a otra persona. Piernas, pero oye, sigues con vida y eso quiere decir que puedes terminar de ayudarme. Bien por ti. Creo que es un buen momento para enseñarte que no se puede entablar amistad con todos. Esa es la moraleja de los despiadados. Vamos, los bandidos de Blackwater eran conocidos por ser ladrones escurridizos. Una vez asaltaron un campamento de la Hermandad del Acero. Se escabulleron entre los guardias y robaron armas, munición, minibombas y todo lo que se te ocurra de los pobres desgraciados mientras los demás dormían. Lo siguiente que supimos es que los caballeros se habían ido con el rabo entre las piernas y que teníamos un arsenal nuevo. La hermandad se ha ido, pero sigue habiendo supermutantes armados hasta los dientes. Róbales, ve a escondidas. Igual no tienes que pelear contra todos. Pero, de verdad, solo me preocupa su arsenal de armas. Puede que sea un buen botín. No, puede que no. Solo hay una forma de averiguarlo. Thank you.
Thank you.
¡Anda! ¿Qué has encontrado? ¿Un lanzamisiles? Seguro que con eso puedes hacer mucho daño. Sea lo que sea, quédatelo. Te lo has ganado. Vale, es un poco asqueroso, pero es implacable, así que me gusta. Se me revuelve el estómago solo de pensarlo. Hace mucho tiempo que no tengo hambre, así que a saber lo desesperada que voy a estar cuando la tenga y no haya nada que comer. Como con los glotones. Decidimos llamarlos así en lugar de lo que eran, caníbales. No te voy a obligar a comerte a nadie, pero vamos a hacer el ejercicio igualmente. He visto a un grupo de necrófagos salvajes al que quiero que elimines. Siempre sirven para practicar. No digo que los glotones lo hicieran bien, pero no se puede decir que pasaran hambre comiendo carne humana o exhumana. Utiliza un mondadientes o algo antes de volver. No quiero que apeste a carne podrida de necrófago por culpa de tu aliento.
No, es nosotros. Thank you.
los glotones se comerían eso. No puedo obligarte a hacerlo, pero no te vas a comer. De todas formas, ya es hora de volver.